Hola. Hoy retrogando vamos a concluir, muy a mi pesar, ojalá fuera esto mucho más amplio, pero vamos a terminar este periplo por la obra magna de Emil Bravo, este grandísimo historietista franco-belga, en este caso con las partes tercera y cuarta de esa obra monumental, La esperanza pese a todo, con lo que concluimos la serie El Espíritu de Emil Bravo. Pues sí, todo lo bueno y todo lo malo se acaba. Lo bueno da un poquillo de más pena, claro. Pero bueno, esta obra ya es una obra magnífica. Es una obra para recrearse en ella y releerla una y otra vez, no seguidas, pero sí dejando pasar cierto tiempo. De hecho, si consideramos los plazos de la edición en español, primero salió Diario de un Ingenuo por Planeta, después salió por Dibux, ampliada y en mejores condiciones, después salió el tomo 1 y prácticamente seguido el tomo 2 de La esperanza pese a todo, y han pasado una serie de años hasta que se han publicado también, como no, por parte de Dibux, y con muy poco tiempo entre un tomo y otro, el tercer y cuarto volumen, la tercera y cuarta parte. Han pasado 3 meses de que se publicó la tercera en castellano hasta que ha aparecido la cuarta, que concluye la obra que vamos a ver, aunque después hablaremos también de algo posterior que en España no está ni falta que hace, pero bueno, pero como existe y lo sabemos que existe, pues lo comentaremos. Vamos con la tercera parte de La esperanza pese a todo, que es este tomo que vemos aquí a Espirú con Susan y con Luisito yendo a subir al tren escoltado por estos amenazadores guardias, siguiendo exactamente donde quedó la parte 2 que vimos en el vídeo anterior. Entonces estamos aquí, tercera parte, el principio del fin, que es el álbum más extenso de todos. Pues justamente donde lo dejamos es donde enlazamos con el tren donde van Espirú con Luisito y con Susán, con el rabino aquel y con otro, y van explicando que a dónde los llevan, a dónde van, que cada uno pensando, los más optimistas, que allí los van a tener agrupados, viviendo bien más o menos. Otros dicen que no, que se los cargan, que los mandan a cabalgar, que se los van a cargar, que es una trampa, y de pronto Espirú se da cuenta. Hay que escapar de aquí. Con la navaja de Lucián consigue abrir la ventana, el rabino le aconseja que no se vayan, que más los pondrá en peligro a todos. Unos se ponen de parte de Espirú y de los niños, otros del rabino. Yo soy polaca y me bajo del tren. Empiezan a ayudarlos. Cuando pasa, cuando el tren frena un poco más, pasa por un puente, se tiran Espirú y los niños, pero hay muy poca agua y se hacen mucho daño. Se ponen a llorar, pero bueno. Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos. Vamos a seguir la vía, a algún sitio llegaremos, una carretera. Allí vienen luces. Uy, a escondernos. ¿Qué? Un tren con efectos militares alemanes, un convoy militar. No han dormido, se quedan dormidos, y cuando despiertan, lo despierta otro tren de pasajeros, y bueno, encuentran Lieja, Namur. Pues ¿dónde vamos? Estos, tengo hambre, y si matamos una vaca, y ven un coche lleno de un camión lleno de lecheras de estas, pero dice, ¿no tiene algo para darle? Pues no. Ah, que queréis leche. Haberlo dicho antes, porque no tengo. Lo que pasa es que transporto, pero estos bidones están vacíos. Voy a la cooperativa lechera a llenarlo y luego los llevo a Alemania. Alemania son los que no se privan de nada. Y llegan a la granja de Ansel y Ernestine. Ah, y esta es tu chica. Sí, tiene una hermana, pero es más de mi edad que de la tuya. Sí, lo habéis morreado ya, pero ¿qué dice? Al ver a Christine, Ansel me explica lo que ha pasado. Los convoyes con los judíos para los campos de concentración. Y le da a Christine el regalo de Lucián. La navaja, que era su navaja, que es muy chula. ¿Por qué me regala? Porque es su único tesoro. Vamos a enseñársela a mi hermana, que le encanta la navaja. En el escondite de los animales está. Ah, muy bien, vamos para allí. Y allí se encuentra, con el principio no la ven, después aparece. Meteos por aquí. Los animales allí, pues están, que no se pueden escapar. Le voy a enseñar dónde tienen todo, escondido. La navaja que le ha mandado Lucián. Me ha servido para escapar con los niños del tren. ¿Has matado un boche con la navaja para escapar? No, no. Yo no mato a nadie. Hemos saltado por la ventana, salimos en marcha. Mira lo que ha encontrado Luisito. Una pipa. ¿Pero qué es esto? Esto no es un juguete. ¿De dónde lo ha sacado? Estaba colgado en una rama de un árbol. ¿Dónde estaba meando? ¿De quién es esta arma? Mía, la he encontrado yo. Es la pistola de Edmond. La perdió cuando estuvo aquí.
¿Cómo? ¿Hace 2 años? Sí. Bueno. Llega aquel el Edmond, al que ya conocemos. Llega San Selme en la moto. Esta pistola es suya, ¿eh? ¿Pero qué hace eso aquí? Lo he encontrado el crío. Esto es mal servicio, ¿verdad? Tome. Bueno, pues deshazte de ella, Anselm, la voy a enterrar. ¿Pero qué? El niño, por favor, déme la pistola de rodillas rogando. Entonces le explican, le cuenta el teniente que le explica lo que había hecho Espirú y que es un héroe. Por lo que hizo, aunque no lo pensara mucho. ¿Espirú vuelve a Bruselas o te quedas? ¿Te llevo en moto? Vale. Voy con usted y así mi amigo Fantasio, que estará preocupado, pues bueno, conoce a mí. Como yo, desde hace 2 años no le parece que ha cambiado, ¿a qué te refieres? Ha vuelto sentenciosa y agresiva. Es una joven que ha entrado en la adolescencia como se entra en la guerra. Estuvo enamorada de mí. ¿Ah, de ti? Sí, ¿de quién si no? No, sigue, no lo sabía. No le correspondía, así que me preguntaba si no sería esa la causa de su comportamiento. Tranquilo, mi buen Espirú, no creo que esté relacionado. De pronto paramos. ¿Qué parece? Un control policial. Por el bosque y las motos siguiéndolo. Nos han visto. Se esconden. Pasan de largo, lo busca la policía, a mí todavía no, pero a todo el que se mueve lo entrullan o por lo menos lo registran. Van en busca de Fantasio. Estaban con Anselm, entonces tú has cogido la carretilla. Cree que la portera había tirado nuestro teatro a la basura. Va en busca de los niños, con Spip. ¿Ha encontrado Lucito y Susan? Sí. Están a salvo, genial. Era el mejor Espirú. La carretilla, no la. Y cuenta lo que pasó. La juventud de esta hitleriana. Había un vecinito que era un cabo y se enfrentaron con ellos y les quitaron la carretilla, a pesar de que ellos han conseguido escaparse. Pero, ¿dónde está el mensaje? ¿Se lo habéis transmitido el mensaje a Felka y a Félix? De que los van a deportar. El mensaje, ostras, no, se nos había ido de la cabeza. Y cuando va a la casa, no están. Pero en el jardín ve que está Félix con el carro del teatro. Felka, ¿dónde está? Felka en casa. No hay nadie. ¿Cómo? Comprobémoslo. No, es que no abro, por si es la Gestapo, que no sepan que estamos aquí. Soy Bouchard, Bouchard es el del periódico, que ya conocemos. ¿Dónde están Félix y ella? No están. Sí que estamos. ¿Qué pasa? Hay que largarse. ¿Quién trabaja para la Gestapo? ¿Cómo descubrió el propio Espirú? Aquel que le iba a dar los papeles falsos. Pero ¿quién no sabe dónde vivimos? Te recuerdo que estaba apuntado en el censo de judíos. Bueno, deciden ver si se van o no, que se lo van a pensar. Espirú venía a alertarnos. Y la cartilla la metió en el patio, la cartilla la metió en la portera. Una banda de jóvenes quería destruirla e intervino. Y se encuentra con los amiguitos y vuelven a las andadas con el teatro. Teatro de títeres. Mira, se llevan a los niños, se los llevan a Malinas, caralla. Y van haciendo, pues eso, retocando los muñecos. Dice, bueno, tenemos que ir a África, donde van los americanos, por cierto, te presento al señor Mert, primo de Madeleine. De Madeleine, la señora Colin, que ya conocíamos, me ha pedido que lo coja y lo lleve en tren a París, así que voy a acompañarlo. Bueno, le dejaré mi cama, bueno, están allí charlando, y el otro roncando por la noche, que no lo deja dormir. Van a la iglesia al padre Felipe. Buenos días, Fantasio, veo que viene con Espíritu. Buenos días, padre. Aquí tiene, Fantasio, pasaporte, certificado que le exime de trabajar en Alemania. ¿Para qué? ¿No sabes que han decretado los boches? No. Ahora todos los belgas entre 21 y 50 años están obligados a ir a trabajar a Alemania. ¿Eh? Y a ti en qué te concierne. Pero bueno, Espirú, ¿cuántos años me echas? No es eso, bobo. Ahora te protege tu identidad falsa, ¿quién me ha venido a buscarte? Los belgas no se presentarán voluntariamente, si los nazis quieren trabajadores, harán redadas. Este certificado lo mantiene a salvo. El tipo de documento que necesitamos para nuestro amigo judío. La situación acaba de cambiar, Espirú. El ocupante enseña los dientes. Y entonces va viendo que la presión y la represión y tal va siendo cada vez peor. ¿Por qué tiene prioridad cuando nuestros amigos están más amenazados? Por un buen motivo. ¿Por qué él no vive en Madrid? Porque los otros son judíos, Espirú. Te pierdes, o sea, está desvariando, ¿no? Yo he oído hablar de una red de ayuda a los judíos creada por la Juventud Obrera Cristiana, me informaré. Puede ir en paz. Ah, bueno, pues así le ayudaremos. Bueno, con este francés tal, ¿viste qué le pasa? Que ciego, que lo va a llevar a la estación. Un momento que compro una revista, vienen unos nazis y se lo llevan. Oigan, ¿qué hacen con mi ciego? ¿Está con usted? Ya lo creo, también es sordo-mudo. Se pierde enseguida. De hecho, choca con un sitio, se ríen de él. Este tren va a París, va a Ostende. No va a París, va a Ostende. Ese tipo no ha tomado el pelo, es completamente idiota. ¿Qué tal París? ¿Tú sabes que en París hay playa? No. Es que me he equivocado de tren, he ido a Ostende. No le veo la gracia. Bueno,
Pero al menos, sin saberlo, se ha librado. Se lo ha entregado a su prima, Madeleine, se lo ha llevado ella misma a París. Y te sientes humillado por no haber podido hacerle el favor. Mi misión ha sido un fracaso. Bueno, y aquí ya estamos en el término de la resistencia, de que, bueno, la responsabilidad de cada uno, ¿no? La portera, la señora Lehmann. Gracias por lo de la carretilla. Ah, sí, no es nada, no me gusta que rompan cosas. Ve que hay un cine, no se puede uno ni calentarse en el cine, los boches hacen redada a la salida. O sea, el que sale, documentación. Se van a los jóvenes para mandarlo a la fábrica y tal. Bueno. Y está Fantasio. Tenemos una representación en Lovaina. Lleva encima el certificado de trabajo. ¿Por qué? Venga, vámonos. Y van por allí, le va explicando que ha pensado en incluir un personaje nuevo. Espero tiene a tu Casandra, pero Fantasio no puede tener a su Madeleine. Es que no aporta nada. Bueno, pues ya lo iremos viendo. No ha entendido su papel. Y de pronto, cuando van por, que ven los aviones en formación volando por allí. Bombardeos, son bombardeos aliados y tantos. Van a volver los yanquis. Ja, ja. Esto nos ayudarán con los alemanes. Bueno, piensan que será 3 días. Bueno, la representación es un éxito. Su espectáculo me ha reconfortado. Entonces, usted, Fantasio, para usted esta muñeca. Hay que entregársela a la señora Collins. O sea, siguen haciendo de mensajero de un sitio para otro. El espectáculo, Fantasio, Fantasio, sí, enfrentándose con Guiñapo. ¿Os gustan las madalenas? Sí. Que venga Madeleine. ¿Le gustan las madalenas? Que venga Madeleine. Y la señora Collins, abochornada. Y ella aparece con el palo, el garrote, tiene los muñecos de cachiporra. Madeleine es la que le casca. Y bueno, pues así queda como una heroína. Si ustedes están hemos perdido, solo cumplo con mi deber. Y hace una cosa que se sale bastante de lo que ellos pensaban, que de lo que hacían hasta ahora, y que a los niños les parece bastante patético, que es el Fantasio con la Madeleine. Oh, Madeleine, la amo, espirúa, ama Casandra, amémonos, unámonos. Pero ¿qué es esto? Esto es intolerable, esto no puede ser. Ah, Madeleine, ¿qué le ha parecido? Pues prefiero lo anterior, era mucho más coherente y mejor. Y espirúa, o sea, y Fantasio le entrega la muñeca a la que le falta la cabeza, que la ha usado para la marioneta, me la va a tener que devolver. Es muy preciada, sin cabeza no se hace nada, bueno. Se lo recoloco. Después de todo, Madeleine no tiene usted nada de marioneta, ni de muñeca tampoco, gracias. Ya que llegan mis primos, tal, se los presenta, también de la asistencia. Te voy a enseñar la Gran Plaza. Verás qué divertido. Hasta pronto, amigo. Ahí va otro, otro que. Ah, pues otro primo, claro. Pensaba que te rechazaba. Va, que va, que va. Estos son cosas que iba haciendo Fantasio en la pared, por donde va yendo las campañas militares, recorriendo en un mapa los sitios por donde están. Entonces aparece Lucien, Robert me manda por las provisiones para su familia. Y no podía venir en persona, se ha quedado con su madre. Está mala, no, es que verá. Al final esos desgraciados de Boche han fusilado a su padre. ¿Qué? Al pobre Robert le dan las patatas que pueden en la mochila y el chico allí, todo el mundo arrima al hombro con la bicicleta, el piru, alto, control de identidad. Todavía es joven para el servicio de trabajo obligatorio. Pero ya te llegará. Ese bichito que le muerde, ahora verá a Alimaña. Y tranquilo, Herman, no irá a dejarse caer una ardilla por un mordisco, tú largo, chaval. Llega donde el pintor y está en una buhardilla arriba, está la mujer escondida en un falso techo para evitar, pues, son las redadas y las persecuciones y todo. Le va explicando los cuadros que ha hecho el marido, que estos cuadros veremos después también, que es muy importante, lo veremos al final del vídeo. Hombre, presiento que la historia de San Pancracio por fin está lista, el padre Andrés. ¿Cómo está? Y este cada vez está más colaboracionista, lo ha detenido la Gestapo, pero que no, él no es exactamente un colaboracionista, pero entiende que en cierta medida los agitadores obreros se oponen más a los cristianos, ¿no? Terroristas y comunistas y demás sinvergüenzas, se los facilitaban incluso a judíos, que él considera ya fuera de la norma, ¿no? Fue sorprendido con documentación falsa y se lo llevaron. Al padre Felipe, están hablando del padre Felipe. Al padre Felipe vieron que era un colaborador de la resistencia, lo han detenido y se lo han llevado. Espiru va corriendo a ver si le puede echar un cable. Y se encuentra a la señora Collin. He pasado por tu casa, tiene que hablar con Fantasio. No pasa nada. De momento le explica lo que ha pasado. Tal vez no se atrevan a fusilarlo, lo envíen a Alemania. Tengo que dejarte. Bueno, y va viendo que ella, Espiru va viendo que ella se encuentra con uno por otro, el sátiro. Y es que no la entiende, le explica a Fantasio lo que él cree que es, pero Fantasio le da su versión de la historia. Habla del tipo ese con el que se ha ido, Fantasio, voy a dar una vuelta.
espinosal y encuentra una navaja para mí, que no sé si será un buen regalo para apaciguarla. Esto parece un lienzo para pintar. El lienzo de maestro, chaval. Perteneció a Rubens. ¿Cree que venden sabar santo? Que 8 francos lo que vale 1 kilo de patata en el mercado negro. Hombre, señor René, ofrécele 1 franco y no más. 3 con la navaja. Gracias, señor. Pintas con navaja no es la herramienta más adecuada, ¿sabes? O sea, allí los que mandan, que este es un extraperlista, uno debe saber escoger su arma entre el pincho y la pintura. Bien dicho, señor René. Es un gran pintor. Al parecer, tiene que estar un poco, se supone que mal de la azotea. El típico tío que pinta una pipa como esta. Impecable. Arte elevado. Pero que debajo escribe que no es una pipa. ¿Y qué es entonces? Un disparo. 2 balazos en la barriga. Un asesino que quería huir en bici como un cobarde. Soy médico, está muerto. Es un colaboracionista conocido, tiene su merecido. Espero que no haya muerto enseguida. O sea, ya la gente está, digamos, aceptando más, involucrándose más con los alemanes, más por necesidad que por convencimiento, claro, pero llega el teniente, como siempre que lo lleva y lo trae, Fantasio y Madeleine están muy contentos, o sea. Fantasio ya no tiene aquellas sospechas que tenía. Van a la granja de Anselm a por víveres para transportar en la carretilla. Y los niños están bien. Y Mieke, ¿dónde está? Mieke está en el bosque escondida. Le regala una navaja, como hizo el otro. Pues toma, quédatela. Podría necesitarla para escapar otra vez. ¿Por qué hace eso? No creas que estoy a tu disposición. No, Espirú, qué oportuno. ¿Qué estabas contando? Hablaba de 3 resistentes intrépidos que en una noche pararon un tren como el que viajabas para liberar a los deportados. Pero eso es fantástico y solo eran 3 que hay que hacer. Basta con un arma para intimidar a los alemanes. Dice, pues dame una, yo me encargo, pero te has vuelto loco. Te explica, ¿qué se puede hacer? La otra con su sarcasmo, regalar navajas para que se escapen. No, no, tiene razón Mieke, es una idea buenísima. Tu padre trabajaba en utilidades de mi padre. Fantasio, sigues teniendo tu salvoconducto en el bolsillo. Pidámosle a su padre que nos suministre herramientas, las colocamos discretamente en los vagones aparcados en las cocheras y así los detenidos las pueden encontrar y escaparse. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y eso es lo que deciden hacer. El uniforme, bueno, aquí como habla este que habla raro y se burlan de él, chacás que van pasando. La casa del pintor cada vez más demacrado, pobrecito, cada vez está pasando más necesidad y está en peor situación. Sigue pintando cosas cada vez más tremendas. Autorretrato, en fin. Y efectivamente van a llevar las herramientas a los coches, a los trenes, cuando están allá aparcados. Se cuelan dentro con la ayuda de uno del interior y van dejando las cosas. Hay de todos los países, hay españoles, hay de todos los lados. Están oxidadas las herramientas, bueno, pero para algo servirán. Habéis estado en todos los vagones, por mi parte, sí, por la mía también. Muy bien, adiós, adiós. La juventud de estas hilerianas por allá haciendo desfiles. La señora Colin Madeleine, hola, yéndose a ver con ellos. Madeleine, cásese conmigo, le recuerdo que ya estoy casada. Pues divórciese, qué demonio. O sea, él sigue con lo suyo. Lucien con el balón. Vamos a echar una pachanga, apuntáis. Hola, señora. Venga a jugar. ¿Pero qué pasa? Porque este está triste. Y lo que lleva en la mano en el periódico, que huele muy mal, es porque se ha tenido que hacer, que cagar, que evacuar lo ha hecho en el periódico. Entonces, lo que hace, lo van a lanzar con el palo, lo va a lanzar lejos. Pero le cae al otro la cabeza, al Lucien. ¡Ah! O sea, es que siempre hay gas de esto, buenísimo, ¿eh? Mierke allí con Esmond y su padre, bueno, que se acaba de ir su padre, los niños que van creciendo, hablan de la relación Inglaterra-Alemania, que si estaban emparentadas, tal. Bueno, ellos van con su bici, llevando las cosas, de pronto el coche este que echa tanto humo, y es el de la cerveza, que ya conoció Spirou en otro momento, y que explica que ahora prefiere quedarse en la oficina porque deportan a judíos belgas a los campos de concentración y allí no solo los desmoralizan, sino que también se los cargan. Cuídate, chaval, van a dejar más herramientas allí en los vagones, y de pronto un tipo que huye, hay que salir por piernas disparando, los soldados por allí, los camiones, los perros, se meten en una casa de un hombre que los acoge, se esconden entre el carbón. Llegan los que van detrás y se marchan porque Spip ha salido corriendo y los perros, un animal, se ponen a perseguir a Spip y el Spirou se queda un tanto tocado porque, claro, quédense aquí y ya mañana pues se van. Esta es la mañana siguiente, aviso de bombardeo y a los refugios, plom, plom, plom.
Bombazo en la inconsciencia, un sueño. Espero con Cassandra, con Mieke. De ver hasta que vienen unos soldados de la población civil y sacan a los supervivientes de allí. El sueño, el padre Philippe, una especie de nave de piedra con la estrella de Israel allí, pues disparando, ayudando. Cassandra, lo mismo, con Mieke, hasta que recupera el sentido y está Fantasio con una monja atendiéndolo, que es un milagro porque ha estado 3 semanas en coma, pero ¿cómo puede ser esto? Le han roto las dos piernas. ¿Lo ha sacado del coma? Pues sí, bueno, y lo van allí reeducando. Mieke que está allí. Hola, hermana, ¿podría dejarme un momento a sola? Un cuarto de hora no más, o cogerás frío. Le trae un paquetito de golosinas, de comida, para que esté mejor. Donde habla el Edmond, que está en la resistencia, en cualquier caso un hombre formidable. Lo adoro, estás enamorada de él, de Edmond, ¿qué dice? No es el único, tú también eres valiente. He dicho que disfrutabas de su moto, no de Edmond. ¿Qué quiere decir? ¿Que sabes llevar una moto? ¿Por qué no? Llevo una silla de ruedas. Y aparece Fantástico con la cara vendada, porque ¿para qué? Para que no lo reconozcan. Modificaciones de mi espectáculo en solitario, pero ganaba el guiñapo. Mi espíritu está vegetal, en fin, que tu agonía suplicaba a los niños que me avisaran. Me muero, Fantasio, Fantasio. Y no avisaba a nadie. Cuando aparecía Fantasio, se vengaba de lo lindo y era niño, levantaba la mano derecha y decir, Heil Hitler, eso no, idiota. Entonces, era demasiado violento. Seguía sin tener cuatro manos. Entonces, necesita más brazos, tiene un títere en cada mano y se hace una máscara de guiñapo para enfrentarse con ellos. Los niños lanzan ladrillo y esta es la consecuencia. ¡Ja! Cuando viene la monja, ya está la visita. ¡Soy la momia! ¡Ah, socorro, socorro! Bueno, ya se recupera. Spirou, nos vamos, ¿qué hay en esta maleta? Salgo de un hospital. Así, ni armas ni explosivos. ¿Qué buscan? Resistentes, terroristas. A ver, papeles, tranquilícese. Va a la casa y está allí Fantasio, que está alucinado, está con la cabeza ida, porque Madeleine ha desaparecido. ¿Cómo ha desaparecido? Se ha volatilizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se ha ido con otro? ¿No ha podido irse sola? Puede irse con uno o con Feli, en fin, la portera le. Ha vuelto al servicio de catering. Hacía mucho tiempo, ¿verdad? Allí en el techo falso que ya conocemos, está el matrimonio, allí con sus cuadros. Este cuadro que es conocidísimo. La obra es para la eternidad que quiere dejarlo. Ellos siguen con sus títeres. Los niños les gusta el espectáculo cuando lo hacen bien. Fantasio va preguntando por Madeleine, por Colin. Del colegio la conozco, discúlpeme que me tengo que ir deprisa, niño. Madeleine también ha aparecido, ¿no? Y aparece un niño. ¿Qué quiere? No, no. Un señor de ahí me ha dado este papel para usted. ¿Qué te ha dado? Madeleine, no, ¿qué pasa? El teatro se acabó. ¿Por qué? Porque el señor Henry está en los calabozos de la Gestapo. ¿Pero qué ha hecho el judío? Ni idea. Entonces te montan el teatrito y van enseñándole a los niños en casa de en la granja. Le va explicando cómo va el conflicto, por dónde va. Ayudan a alimentar a los animales, en fin. Y vuelven a la ciudad. Ha venido tu casero, te está enseñando la habitación. Está con dos policías secretas. ¡Es él! ¡Alto! O sea, lo está denunciando el padre Andrés. Deprisa, a perseguirlo en coche. Ellos con el carrito, con las cosas del teatro. La policía, alto, no puede frenar. ¡Oh, patatas! Esto apesta a estraperlo. Lo van a detener, tampoco eres terrorista, ¿no? Con las armas que lleva. A comisaría, entréguenos al prisionero, policía alemana. Está bajo nuestra autoridad, déjense de broma. Se lo suplico, ya a ti te conozco, me partiste la muñeca, el coche, nos encargaremos de él. Es un peligroso terrorista, lo llevan a un calabozo donde están torturando, machacando a paliza allí a los que están. A Madeleine no dijo nada hasta el final, la mataron sin sacarle nada. Nos ha vendido Jax, jamás traiciones a tus amigos, chaval. Pero yo no sé nada de nada. Lo van a interrogar cuando aparece el comisario. Este estaba también allí. Por fin te tengo, gamberro. O sea, cabrón, tú se lo lleva a otra habitación. No intentes escapar por la puerta. Usa la ventana. Toma la pistola y dame un golpe para que parezca que el comisario, que ya conocemos, que le ha ayudado en otras ocasiones. Se encuentra con Fantasio. Te ha liberado. Esconde esto y larguémonos de aquí. Con la ametralladora que lo iba a liberar. La idea de Fantasio era liberarlo.
¿Te han dicho algo, Madeleine? No. ¿Desde cuándo está en la resistencia? Desde que ella, bueno, pues lo convenció, le puso al tanto y colabora en todo lo que puede. Quería ser una especie de soldado resistente, pero no lo aprobaron. Dice, qué ingenuo soy. Cuando pienso que te imaginaba manteniendo una relación amorosa con Madeleine, una mujer ligera de cascos que cañaba alegremente a su marido. Vamos, se lo imaginaba porque es que más o menos lo que pasaba, ¿no? En la granja allí, pues le explica la situación a Anselm. Vamos a sacar un cerdo para los víveres, claro, van buscando víveres. Al teniente que va y viene le ayudan constantemente. Es el que les trae noticias. Es horrible. Me lo dijo, ah, bueno, porque es que, es que este señor, es que me había pasado inadvertido. Este señor es el señor Henry. Soy Spirul del Teatro del Gnomo. Este señor Henry era su mecena. Y el que le ha puesto al cabo de la calle de muchas cosas. Que murió también en el interrogatorio Madeleine. Entonces resulta que desde la desaparición de Madeleine, que le han dicho que murió sin revelar nada, están desapareciendo todos los miembros de la organización. Y Fantasio cree que ella lo ha traicionado y le resulta insoportable. Bueno, se van a llevar el cerdo, explica la Fantasio la realidad, se lo ve, está hecho polvo pensando que era ella la que lo ha traicionado. Ha podido ser el sátiro. Pero gracias a ti lo apartamos. ¿Ah? Era el que ese que vio Spirou. Era el que estaba haciendo de espía y por eso la habían cazado a ella y todo. Le explican lo que ha pasado. El padre de Lucien ha muerto también, o sea, es que van rodeándose de muertos. Hombre, así aparentemente frívolo, pero el frívolo tiene muy poco. Están allí cogiendo cosas del huerto y de pronto ven un avión persiguiendo a otro, disparando, ¡pam! Uno derribado y unos paracaidistas que caen. Los alemanes no van a tardar en venir a por ellos, nos volvemos a casa. Porque actúan indiscriminadamente disparando al que sea. Y cuando están preparados para recoger la cosecha, está lloviendo. Espirú, malditos, ¿qué pasa? Los aliados han desembarcado en Francia. Están todos contentos, muy felices de por fin nos van a liberar de los alemanes. Ya que yo se lo diga a Mieke. Y Mieke está con Víctor, que la ve besándose con él. Y el Espirú, ¡oh! Delante de la entrada del túnel, no, vomitando. Quiero un cigarrillo. No, 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 gracias, ya vomité bastante. Este Víctor me cae muy bien, pero un día comprendió que había crecido antes que tú. Bueno, se han hecho novios, para desgracia del propio Spirou, pero ella le enseña pues, dónde están los resistentes que hay por allí, que comanda el propio Víctor. Hay toda una comunidad allí escondida, con militares, con civiles, con todo, que ya están pensando en que van a ser liberados pronto. Van a poder volver a Francia, sin alemanes ni nada, Bélgica, cada uno a su país de origen. Mi capitán, dejad de tonterías, traigo buenas noticias. ¿La guerra ha acabado? Casi. El otro día Hitler sobrevivió a un atentado. Los americanos han atravesado la línea alemana. La SS tiene que pasar todo su material blindado por Bélgica para llevarlo hacia Alemania, desde Francia, y deciden detenerlo, destruyéndolo. ¿Cómo? Para que cuando vayan a pasar por un puente, derruirlo y que así el tren con los equipamientos militares, pues se destruye. Quería hablarte de tus amigos pintores, hay un problema. Bueno, he ido a verles este mes para llevarles provisiones, no había nadie en casa. Y la portera tampoco, he dejado la comida delante de su garita. No ha vuelto entonces. Tenemos el trabajo este, van poniendo las cargas y le explica cómo van conectadas al detonador, con explosiones, con granadas, para hacer que cuando venga el camión militar, el tren militar, perdón, se venga abajo y se queden sin las armas. ¿Me sentiré culpable por cargarme un montón de SS? ¿No son seres humanos? Humano esa escoria, qué tontería. Y de pronto ve que ve en una moto, el tal Víctor, el que ya conocemos, le habla de Mieke, llama al de la cerveza, al que liberó a los niños. ¿Qué pasa, chaval? ¿Un tren del Estado Mayor? No caigo, un convoy prioritario. Espera, que te lo voy a decir. No me preguntes por qué, pero todos los que veo desde mi ventana tienen prioridad, me lo aseguró un oficial de artillería. Porque es que él quiere asegurarse de que no se equivoquen con lo que van a hacer. Fantasio está apostado arriba, debo avisarle. ¿Por qué? Porque este tren va lleno de prisioneros. Es un convoy de judíos que van llevando a los campos de concentración. Fantasio, Fantasio. Y cuando llega, Fantasio está preparado para explosionar el tren. No lo vueles el puente, Espirú. Félix, y aquí va el pintor, amigo suyo. Pero escóndete que voy a volar el puente. Y así acaba la tercera parte. Va a explosionar el puente
pasando los prisioneros, qué es lo que va a suceder. Pues lo veremos ahora de inmediato. Este es el tomo más amplio de la serie, de donde hay más material. Y vamos con la cuarta y última parte, quinta del ciclo de Mil Bravos de Espirú, La Esperanza Pese a Todo, parte cuarta, que es el más pequeñito, el menos extenso, el más breve, que nos sirve de conclusión. La Esperanza Pese a Todo, cuarta parte, un final y un nuevo principio. Nuevo principio ya lo estamos viendo aquí, lo que es el traje de botones. Pero bueno, vamos a retomar la historia. Está Espirú avisando a Fantasio. Tú aparta a unos alemanes que le disparan. Ahora se van a enterar. No, 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 que son prisioneros. Un tren de prisioneros, sí, y creo que Félix incluso va en él. Félix, ¿qué te hace pensar eso? Pues no lo sé, me parece escucharlo, pero vendrá un convoy militar. ¿Y cómo es que esto tiene prioridad? Que lo manden allí, porque tiene prioridad sobre el tren militar. Bueno, pues me da igual, el próximo militar que pase lo echo abajo el puente. ¿Dónde está el detonador? No vamos a matar gente sin remordimiento, esto no era así. O sea, aquí hay el dilema moral, si cargarse a toda esta gente, aunque sean nazis o no. El tren, ¿dónde está el detonador? Ya no lo podemos hacer, no lo podemos volar. Y de pronto, ¡pumba!, estallan las cargas, tren a tomar viento a la farola. ¿Qué ha pasado? Que el que ha utilizado el detonador ha sido Spip. Es un aparato extremadamente sensible. Spip también odia a los nazis, pero no sabemos si lo ha hecho queriendo o no. Van a verse con los resistentes. Allí están. Viene el nuevo, viene el que siempre conocemos, que ahora ya es capitán, ya no es teniente. Hablan de las masacres que ha habido con los presos, con los que tenían apresados, que van arrasando lo que pueden los alemanes, represalias, en fin, van contra los maquis y la granja Hansel la tienen que dejar. Ernestine, tienen que dejar la granja porque te pueden venir a por ella y se esconden allí con los otros. Y de pronto, ¿qué ven? Los alemanes han prendido fuego a la granja. O sea, justo cuando se han ido, han llegado los alemanes, han tenido esa suerte y lo que han hecho es incendiar la granja y están quemando todas las casas de la zona, todas las edificaciones. No han dejado nada allí, miren cómo está todo arrasado. Llegaron los aliados. ¿Los aliados dónde? Se han visto americanos no muy lejos, en el sur, y parece los ingleses están en Bruselas. Anselme se acaba, empiezan a celebrar la paz, pero Espirú se abraza con Fantasio, el cual lleva un rifle, se dispara, le da en la cabeza, pero es un roce. Por suerte, van a ver a los libertadores, pero de pronto, un camión, vamos, ¿qué pasa? ¿Que vienen los aliados? No, no, no. Los ingleses son marrón, van de marrón, estos son de verde, pero ¿qué hace? Y le se pone a dispararle, y a él lo acribillan a la cuneta. Y me da acribillar porque son alemanes, pero no disparéis, son los americanos. Ostras, creían que eran los alemanes, resulta ser americanos los que están disparando a los belgas pensando que eran nazis. Pero ella ha cogido a uno, Mieke, ¿qué hace con esta pistola? Y resulta que Mieke descubre a un chico nazi que está huyendo con un uniforme, que es un niño de la edad de Spirú, que estaba huyendo. No quería estar, no he matado a nadie, solo soy un niño reclutado a la fuerza, acabo de llegar del frente. Yo no he hecho nada, solo quiero volver a mi casa con mi bici. La bici la tenía entre los arbustos, lo llevan allí con los americanos, yo me encargo. Mira a aquel que han acribillado los heridos y la entrada en Bruselas, de americanos e ingleses, sobre todo ingleses en este caso, por lo que veo, pues la gente recibiéndolo y ellos van a ver, a recuperar su vida, van al señor Alemán y ven los cuadros últimos de Víctor, aparece la portera. ¡Qué alegría! Los ingleses no son agarrados, me han dado una lata de carne en conserva. Al parecer los americanos son aún menos agarrados, pero hay que saber con el señor Lehmann. ¿Dónde están Felka y Félix? ¡Santo cielo! ¿Entonces no saben nada? Es espantoso. Vengan a la portería. El sobrino lo cuidaba a menudo antes de la guerra. ¿Se acuerda de él, señor Fantasio? Estaba en la juventud desde la VNV. Sí, desde su más tierna infancia. Su padre, que era nazi, lo apuntó. Y vino un día a visitarla. Dios mío, ¿descubrió el escondite de Felka y Félix? No. Parecía abatido, su jefe había muerto en el frente y no sé muy bien por qué. Le dio una hoja para que dibujara como cuando era niño, pero le dio la vuelta por reflejo. Era la carta que el señor Edmond, el teniente que luego era capitán, me trajo. La Gestapo no tuvo problema en encontrar el escondite. Pero señor Alemán, tenía que haber destruido ese papel. Edmond se lo había dicho. El papel estaba sin usar por detrás, no sé tirar nada. O sea, el intentar aprovechar frente a la miseria ha conducido a la ruina de esta gente, a los pobres.
Yo sin querer por la estupidez han detenido apresado y muerto a esta gente. Y cuando pasan por la comisaría, ven al jefe, al comisario, al que ya hemos visto que ha ayudado a Espíritu varias veces, como si fuera un colaboracionista, un miembro de la Gestapo. Espíritu sale en su defensa. El gendarme, aquel que sí que era colaboracionista, se enfrenta con él. Hay una gresca. ¿Y quién llega? Bouchard. Le piensa que va a liberar a este hombre y él dice que no está muy seguro de lo que pasa. Y entonces llega. Pero si es el capitán Dintín. Llega el señor Antón, los belgas de la brigada de Pirón. Saludan y naturalmente liberan al comisario porque es un héroe. ¡Libéralo! Sí, jefe, el Bouchard ya cambia de orientación inmediatamente. Habla de sus amigos. Podían estar retenidos en alguna parte los dos pintores judíos. Puede ser, voy a averiguar si lo han deportado, si no se lo han cargado, si lo podemos rescatar, claro. Dile a Fantasio que el Mustig va a volver a publicarse con el nombre Mustig Liberado. No sé qué proyectos tiene, pero nos gustaría contar con él. Los dos judíos que hablan son Feli y Felka, sí, porque ¿sabe alguna cosa de ellas? Ya los he oído, estoy muy mal informado. Acabo de saber por ti que los habían detenido, qué espanto. Venga, chaval, lo hicimos todo lo posible en su momento para salvarlos. Y dime los cuadros, ¿sabes dónde están los cuadros? Merecen un lugar de honor. Pregúnteselo usted mismo cuando regresen. No le quiere decir las pistas de los cuadros, desde luego. Coge su ropa antigua, hay una nota, llega el padre André, no, Espíritu, sorprendido, ¿qué haces aquí? Esto es una propiedad privada. Sí, es verdad. He reunido tus cosas, cógelas y vete, ya las he reunido para la basura. Esta ya no es tu casa, tengo un nuevo inquilino que viene a instalarse tal. Ese es el hombre que me gustaría denunciar a los patriotas sedientos de venganza. ¿Cómo? ¿Patriotas, esos bolcheviques? Le va a cascar y la portera defiende al Espíritu, lo echa de allí al cura, a palo. Bueno, ahora ya la casa de este cura ya no va a tener nada que ver, la portera dice que ya se admiten mujeres. Dice la Fantasio que le hará mucha ilusión. ¿Aquí puede alojarse una familia? Pues sí, pues es verdad, pero lo que pasa es que están acampados con este tiempo, no sé yo. Entonces va a la tienda, efectivamente, y van a por todos los de la granja, las niñas, la Susan, todos los, allí a que se vayan a la casa y se hospedan en la casa que antes era de Espirú. Les van a dar una granja en Selmy Ernestine por agradecimiento, el gobierno, por todo lo que han hecho, agradecimiento de que hemos cumplido con nuestra obligación. Nosotros no hemos hecho nada a cambio de nada, ni nadie nos ha pedido nada, no nos vamos a convertir en colonos porque la granja está en el Congo belga. Allí no vamos, vamos ni de coña, nos quedamos aquí. Y Espíritu les convence de que sí que vayan, porque precisamente ellos que consideran que a los negros los tratan muy mal, que son carne de cañón, que los tratan como infrahumanos, precisamente con esta forma de pensar, allí podrán ayudar a que esto deje de suceder y cambie la situación. Bueno, pues puede ser, entonces deciden que quizás sí se vayan para allá. Aparece Fantasio trayendo noticias, por ejemplo, que han contratado a Fantasio en el Mustig como periodista y a Espíritu como fotógrafo. Pero él ha tomado una decisión, o no lo ha tomado, mejor dicho todavía, sobre qué va a hacer. Si va al Congo, si va a quedarse aquí, si va a dedicarse a qué. No te va a reenganchar en el hotel como botones, ¿no? Ese hotel ya no existe, bueno. El prestigio de lo que hay que hacer, sabes perfectamente por qué vacilaba. Porque él está todavía pensando en qué podía hacer por la chica aquella de Polonia. Antón ha presionado a la dirección para dejar fuera a ese oportunista, que es el Bouchard, el Bouchard aquel que tanto salía, lo han despedido del periódico, sí, lo han presionado. Y a ti te van a dar una cruz de guerra. ¿A mí por qué? Porque aquel gordito de gafas que había era un ministro. Entonces ese ministro pues, ha hecho que le concedan por méritos heroicos. ¿Qué pasa con Espirú? Nadie lo recompensa. Pero si yo no he hecho nada, dice. Y le hacen. Evitaste que destruyeran un tren de prisioneros, salvaste a familias enteras de morir de hambre, liberaste a niños de la deportación, en los vagones dejaste una esperanza de evasión a los deportados y en los peores momentos diste con tu teatrillo mucha alegría a los niños. Pero todo eso, Ernestín, yo todo eso no lo hice a propósito. O sea, fíjate tú lo que es la cosa, ¿no? Yo no he hecho nada, tampoco, no merezco ninguna medalla. No irá a rechazársela al ministro, bueno. Yo no organicé esa operación del puente, ni siquiera coloqué los explosivos. Lo sabemos, pero es condecorado simbólicamente por todo el grupo. En cierto modo, nuestra mascota. ¿Qué? ¿Una mascota yo? Esta sí que es buena. O sea, que se cabrea. Tú. Ese.
¿Quién fue el que hizo el bombazo tal? Ahí lo tenéis. La ardilla, sí. Una medalla para Spip. Venga, vámonos de aquí. Se va. Él va con Susan y con la niña, con Christine, donde están jugando los niños. Y resulta que en el descampado todavía hay bombas por allí. En el suelo, abandonada. Ya se han terminado las tonterías. Venga, pero ve que tienen armas, aunque están rotas. Pero ¿por qué jugáis con armas? ¿No habéis tenido suficiente conflicto? Hombre, es lo que nos gusta jugar. Mira, ve, hacen como un cañón con la carretilla, con la tubería. ¿Había encontrado el teatro del gnomo? No. Solo esta muñeca, la de Cassandra, y la carretilla. No está muy estropeada. A pesar de todo, la pintaste tú, ¿no? Un amigo pintor. Por cierto, esto no es de verdad, ¿no? No existe realmente. Sí, sí que existe. Pero de pronto, están allí jugando con granada y de pronto una granada que está suelta, sin el cebador. ¡Tírala, tírala! Pasa por ahí un gendarme y aparece el casco por aquí. Esta vez no te entrega la policía. Descuida y sale huyendo en otro gag jocoso. Fin. Pero hay este epílogo donde va Espirú con pantaloncitos cortos, 8 meses más para terminar la guerra en Europa, o sea, 8 meses después de lo que ya hemos visto, para que concluyera la guerra del todo, y va a el hotel Espirú con Spip y aparece el señor de Wild. Soy un fantasma que vaga en pena en su lugar de trabajo. ¿Pero qué le ha pasado? Bueno, estaba aquí, ahora es de recuperar un poco de fuerza. ¿Está usted en la residencia? Sí, me veo obligado a ello. ¿Es usted judío? No. Toma, esto es para ti. Señor Espirú, es Cassandra. ¿Está viva? No, pero esta carta, no lo sé. Esta carta no la he traído yo. Estaba colocada a la entrada del hotel. La encontré cuando buscaba entre las ruinas. Disculpe, me tengo que leerla. Se pone a leerla. Espirú, ya pasa, esto ya pasa de castaño oscuro. Venga, que nos vamos al campo. No puedo ir con esa pinta. Los celos se van a reír de nosotros tal. O sea, es fantástico que está reprochando a Espirú que no estuviera preparado. Llega tarde, porque estaba haciendo un reportaje, que el padre Philippe ha regresado de los campos. ¿Cómo? No me ha avisado, te digo que me acabo de enterar, tampoco había hecho falta que viniera, porque no habría publicado su foto. No lo sé, costaría mirarlo, ¿no? ¿Tan feo te parece? Bueno, van al campo con las bicis, hay que regenerar todo esto. Quieren fundar un Estado judío. ¿Dónde? Pues como el Vaticano, pues sí, donde estén a salvo de persecuciones, dispuesto a luchar por lo que ella dice, por el país, digamos. Los nazis se han acabado, ya quedarán aplastados, no lo sé. Ahí también están los árabes y los ingleses, y todos luchan contra todos, lo he leído en Tintín. Jope, qué follón. Resulta extraño, le daban igual las naciones y las religiones. Rayos, ¿cuánto habrá sufrido para cambiar hasta ese punto? ¿Quiere ir a buscarla? No lo sé, fantástico. Ella va a ir, Cassandra va a ir a ayudar a la creación del Estado israelí. Pero bueno. Ante todo lo que necesitamos es serenidad. A veces me sorprende. ¿Es ironía? No, no, no. Es que, ¿qué pasa con el amor que le profesé? Lo profesa bastante bien llevando ese uniforme de payaso. Entonces, bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que adaptarse a la nueva realidad, ya sin la bestia, sin. La bestia no ha muerto, la bestia vive entre nosotros. Para volver a ser humano nos queda mucho trabajo. Sí, pero estamos de vacaciones. Entonces vamos en pos de la aventura mejor y Fantasio atropella a un erizo. Lo que mira es que no se le haya pinchado la rueda. ¿Ves? Spip, además de matarnos unos a otros, diezmamos la naturaleza porque no prestamos atención. Somos desesperantes. Bueno, este bicho se me ha tirado debajo, ha sido un suicidio. No se suicidan. Bueno, ya que somos unos animales, sobreviviremos. Tiene razón, ¿en qué estaría pensando? No perdamos la esperanza. Eso, y ahora apreciemos la naturaleza. En marcha hacia Trufiñac, Champiñac. Adiós, mono sabio. Y aquí vemos el triunfo de la muerte de Félix Nussbaum. Es el pintor que hemos tenido en toda la historia. Con este triunfo de la muerte concluye el álbum, la obra y de momento todo lo que ha dedicado a Espirú Emil Bravo. Como hemos visto, unos álbumes y una historia de una emocionalidad muy importante, de una sensibilidad extraordinaria, con un grafismo extraordinario también, un grafismo espléndido. Es precioso cómo van discurriendo el ritmo de las viñetas, los niños, cómo van evolucionando, las acciones. Por ejemplo, lo destacamos en el otro vídeo, pero los pelotazos de Fantasio, las cosas. En fin, una obra que bueno, me parece que está escrita con letras mayúsculas en la historia del cómic. Y prueba de ello es que, aparte de ser relativamente reciente, muy reciente, hay este otro libro que se ha publicado sobre ello, que yo no tengo, pero sí he podido ver los contenidos digitalizados que tenemos. Esta en la portada, hecha por Emil Bravo, con Espirú Fantasio,
Luisito y Susan a la sombra de las botas de las piernas de los nazis. Y en el interior, esta recreación de Espíritu Fantasio de Víctor, en este autorretrato muy conocido. Porque este libro cuyo título Espíritu dans la tourmente de la Soise, son la dirección de Didier Passamonc, es qué hay de verdad en esto que hemos visto de la esperanza pese a todo. Entonces, en ese libro hay reflexiones sobre el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, momento histórico, y sobre todo a mí lo que más me ha interesado plantea la recreación de los cuadros de Víctor, los originales, y la recreación por parte de Mil Bravo en pequeñito en las distintas viñetas que van apareciendo a lo largo de la obra de La Esperanza Pese a Todo. Es un reconocimiento a la magnitud de la obra, al tiempo que poner en valor el recuerdo, la memoria de algo que sucedió y que parece que no siempre se tiene tan presente como se debería y que con frecuencia se olvida esas circunstancias y esas consecuencias. En fin, con esto hemos terminado el Espíritu de Emil Bravo, el Espíritu de Emil Bravo, el diario un ingenuo, magnífico, maravilloso, ya de por sí, en mi opinión, una obra maestra, completo por esta inigualable, insuperable por lo menos, La Esperanza Pese Todo, que es una verdadera maravilla. En fin, ya sabéis de qué es. Yo os recomiendo estos cómics encarecidamente, porque de verdad es de estas cosas que de pronto dices, es que es un cómic necesario, podemos decir, ¿no? Lo que revela, lo que retoma, lo que redirige, y a la vez todo lo que va planteando, y de la forma en que lo plantea, con qué originalidad y con qué sabiduría. Está muy bien hecho esto, y por eso lo estamos recomendando. Si ya lo tienes, ya lo conoces, pues ya sabes bien de qué va todo esto, y si no, pues ya te digo, no te quedes con las ganas, porque merece muchísimo la pena. En cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan estos temas de cómic, de narrativa, género, de teatro que vamos tocando en Retrologando, te agradeceremos que te suscribas, así como también te esperamos en el canal Retrologando Cine y Televisión, donde hablamos de eso, de televisión y de cine, como no puede ser de otra manera. Pues gracias por la compañía y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.